Este es mi mero mole. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Yo soy el Dr. Osvaldo Lemos y el día de hoy, sí, como lo vieron en la descripción del video, mucha gente ama el Botox o la toxina botulínica y mucha gente le tiene miedo, y lo digo con todo respeto, pero así lo dicen, no quieren quedar como Lin May porque creen que ella se aplicó toxina botulínica. Pero, ¿qué es el Botox? El Botox es el nombre de una marca de toxina botulínica tipo A. O sea, toxinas botulínicas existen de muchas marcas: Xiomin, Dysport, Botox, etc. Pero Botox es la marca comercial más popular y es del laboratorio Allergan. Por eso es que todo el mundo le dice Botox a la toxina botulínica. Es como cuando dices, pásame un Kleenex, realmente deberías decir, pásame un pañuelo de papel desechable, pero prefieres decir el nombre de la marca. Así pasa con el Botox. Todo el mundo dice Botox, pero realmente deberíamos decir, te voy a poner toxina botulínica. ¿Pero qué es la toxina botulínica? La toxina botulínica es una neurotoxina que, palabras más, palabras menos, entume o paraliza parcialmente el músculo que forma los pliegues en la piel. O sea, cuando uno hace así y se marca esta pata de gallo, es porque un músculo está contrayendo tan fuerte que parte la piel. O sea, forma pliegues u ondulaciones que nosotros le llamamos arrugas dinámicas. ¿Por qué son dinámicas? Porque dependen del movimiento de un músculo. O sea, no están en una fase de reposo o de manera estática. Esta neurotoxina se utiliza desde 1992 en la medicina estética para arreglar problemas estéticos, pero ya se utilizaba antes para otros tratamientos. Por ejemplo, en pacientes con estrabismo, los oftalmólogos lo usan para corregir la fuerza de los músculos oculares. También se utiliza, por ejemplo, en las parálisis faciales, cuando la cara queda asimétrica. Ojalá se aplique un poquito de toxina botulínica para regresarle la simetría al paciente. También lo podemos utilizar en la sonrisa gingival, cuando se te den las encías cuando sonríes, se pone un poquito y se relaja. Pacientes con hiperhidrosis o que sudan mucho, esos que tienen su mancha de sudor acá, que les sudan muchísimo las manos, también se aplica la toxina botulínica. ¿Esto por qué se los digo? Es un tratamiento y una sustancia 100% segura que se utiliza hace muchos años en la medicina para corregir patologías y que actualmente en la medicina estética se utiliza para corregir defectos estéticos. También existe el procedimiento de Baby Botox, pero de ese hablaremos en otro video. Pero entonces, ¿qué le pasó a todas estas artistas que se les deformó la cara? Bueno, antiguamente se comercializaban aceites, silicones, polimetilmetacrilato, un montón de sustancias que actualmente son ilegales y que no se pueden poner en la cara, pero las vendían como Botox, dándole una mala fama a esta sustancia. Pero la realidad es que la toxina botulínica como tal es una sustancia de grado médico que no debería deformarte la cara. Por cierto, hay un dato curioso por ahí que dicen que la toxina botulínica es el polvo más caro del mundo, inclusive más caro que el oro. Pero bueno, eso investiguenlo ustedes. Existe una gran confusión entre los fillers o rellenos y el Botox, porque la gente llega a la consulta diciendo, quiero Botox en los labios, quiero Botox en la nariz, quiero Botox en los pómulos. Y no, el Botox, como les mencioné, solo sirve para la relajación muscular, no sirve como relleno. Como relleno existe el ácido hialurónico. Por eso hay que tener bien claro cuál es uno y cuál es el otro. En resumen, ¿para qué nos sirve la toxina botulínica? Nos sirve para eliminar las arrugas de la frente, las arrugas del entrecejo, las arrugas de las patas de gallo, los bunny lines, que son estas líneas de acá, las arrugas periorbiculares. En la cara nos sirve para corregir asimetrías, para la sonrisa gingival. Podemos poner un puntito de Botox aquí para liberar un músculo que nos ayude a alzar un poquito la punta de la nariz. Nos sirve para aplicarlo en el cuello en las pacientes que tienen las bandas platismales, esas líneas que se les forman en el cuello por el músculo platisma que se tensa. Entonces se aplica un poquito acá e inclusive se puede aplicar un poquito en el esternocleidomastoideo para relajarlo. También, como ya les dije, la hiperhidrosis, para que no suden tanto las manos, las axilas e inclusive las plantas de los pies, pero ese es un tema aparte que le vamos a dedicar un video completo. ¿Cuánto dura el procedimiento? 3 a 8 minutos, no dura muchísimo más. Literalmente es sacar el líquido del vial, poner los puntitos y listo. ¿Cuánto dura el resultado, doctor? ¿Me dura para siempre? Pues no, no puede durar para siempre. El resultado dura de 4 a 6 meses máximo, en lo que el músculo pierde el efecto de parálisis parcial y empieza a tener la fuerza para volver a hacer los pliegues. Pero si ya me hice el Botox, ¿tengo que seguírmelo poniendo siempre? No, simple y sencillamente, si pasan los 6 meses y no te lo vuelves a aplicar, pues te vas a volver a arrugar. Pero doctor, ¿es cierto que si ya no me lo pongo, quedo peor a como estaba?
no puedes quedar peor a como estabas. Simple y sencillamente tu músculo recupera la fuerza que tenía y va a empezar a hacer los pliegues como los hacía antes. Solo que recuerda que vas a estar 6 meses más viejo. O sea, no le eches la culpa a la toxina botulínica. ¿Es cierto que si me lo pongo seguido tiene un efecto acumulativo que me va a ayudar muchísimo más? Sí, la verdad es que sí. Obviamente si paralizamos tu músculo 6 meses y otros 6 meses y otros 6 meses y otros 6 meses, va a llegar el punto después de año y medio o 2 años, porque tu músculo, al haber estado entumido por mucho tiempo, se va a hipotrofiar, o sea, va a perder fuerza y obviamente vas a tener un músculo como cuando estabas jovenzuelo, un poquito más débil y que no va a poder hacer pliegues en tu cara. Oiga, doctor, pero yo no me quiero hacer adicto al Botox. No es una sustancia adictiva per se, o sea, no es como el alcohol, no es como la cafeína que te puedes hacer adicto a. O sea, no, no te vas a hacer adicto a la sustancia. Lo que sí es que puede ser que tú disfrutes mucho el efecto y te lo quieras repetir. Pero adicto a la sustancia, que tengas la necesidad de ponértelo, la verdad es que no. No te puedes hacer adicto a la sustancia. Doctor, ¿pero cuántas unidades me debo de poner? Porque de repente veo doctores que lo venden por unidades y mi amiga se puso tanto y mi otra amiga se puso tanto. La verdad es que es un tratamiento individualizado. No vas a tener la misma extensión facial tú que tu amiga. No vas a tener la misma fuerza muscular tú que tu amiga. Por lo que yo en lo personal no vendo toxina botulínica, o sea, no vendo unidades. Lo que se hace en mi clínica es ofrecerte el servicio de un tratamiento. Y si yo te digo que te voy a quitar el entrecejo, te voy a quitar el entrecejo. ¿Cuántas unidades necesites? Es un tema médico que me lo tienes que dejar a mí. Si necesito 2, te pondré 2. Si necesito 30, te pondré 30. Ese es un tema médico. Y en lo personal yo creo que les conviene más a ustedes porque no existe un sesgo de precio en el cual el médico le pueda decir, pues ahora págame más unidades o te quedó feo porque me pegaste pocas unidades. Así que yo recomiendo que adquieras el tratamiento por área y no por unidades. O sea, quiero que me borres las líneas de la frente, las líneas del entrecejo, las patas de gallo, los bunny lines, etc. Y ya tu médico va a decidir cuántas unidades utilizar. Doctor, ¿duele mucho el tratamiento? La verdad es que no, son piquetitos con una aguja mini especial para la aplicación de Botox. Y el Botox en sí puede arder un poquito. La verdad es que pocos pacientes me han dicho que arda, pero la bibliografía dice que puede arder, no duele como tal. Te duele más cuando te pegas en la punta del dedo del pie, eso sí duele. Doctor, ¿cuándo veo el resultado? El resultado de la aplicación de toxina botulínica se ve de 7 a 10 días una vez que la toxina haya entrado bien al músculo y haya hecho su efecto. Efectos secundarios comunes, el moretón. Te puede salir un moretón, te estoy haciendo un piquete. El hematoma, que ya es el moretón con volumen. O sea, este es un acúmulo de sangre, dura un poquito más. Que sientas un poquito más dolor de lo que esperabas. O sea, que tú creas que no te iba a doler nada y resulta que sí te dolió un poquito. Pero finalmente no es un dolor. Se los juro que cuando hablemos de tratamientos que duelen, yo se los voy a decir. Por ejemplo, el aumento de labios sí duele. Ahora, hay otro tipo de efectos secundarios como que no te gusta el resultado. Y eso tiene que ver más con tu percepción de la estética. Y finalmente se puede corregir igualando la toxina botulínica. Pero pues como ya dije, eso depende mucho de tu percepción de lo estético. Una vez aplicada la toxina botulínica, no hay vuelta atrás hasta que pase su efecto en 6 meses. Efectos secundarios como que se levanta además la ceja, como que se cae el párpado, tiene que ver más con la técnica del doctor o inclusive con que no haya seguido sus recomendaciones. Siempre se les dice que no se duerman las primeras 4 horas y no es tanto porque se duerman, sino porque no queremos que estén en una posición horizontal las primeras 4 horas después del tratamiento. Y esto es porque la toxina no se ha absorbido del todo y si te acuestas, haces ejercicio, te lo masajeas, podría migrar a un músculo vecino que haga que se te caiga el párpado, etc. Pero un médico adecuado, con la técnica adecuada y si sigues las recomendaciones que te dio, no te tiene por qué pasar absolutamente nada. Yo en lo personal nunca he visto un efecto secundario de ese tipo. Recuerden que la aplicación de la toxina botulínica no va a suplir tu rutina skincare. Una cosa es el movimiento muscular que pliega la piel y otra cosa es el cuidado superficial de la piel. O sea que de todas maneras van a necesitar toda su rutina de skincare normal. Eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya ayudado muchísimo. Espero haber aclarado muchas de sus dudas. Recuerden darle like, suscribirse a mi canal, seguirme en todas mis redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok, Kwai. Síganme en todos lados. Hago contenido distinto en todas mis redes sociales. Si les gustó este video, por favor, coméntenlo, denle like, compártenselo a un amigo, mándenlo por Facebook, mándenlo por WhatsApp, porque eso me ayudaría muchísimo.